familia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que muy bien, bienvenidos a esta cuarta entrega de Lóbulus Responde, que tenemos aquí todos los domingos a las 7 de la tarde en el canal. Y sección que bueno, que me gusta, me gusta hacer, me lo estoy pasando muy bien, la verdad, es, es un rato, pues, para mí mismo, de muchísimo relax, de muchísima tranquilidad. A lo largo de la semana, pues a veces a lo mejor se hacen vídeos que requieren un poquito más de trabajo. Pero esta sección es como relajación total, reflexión, en fin, tomarse las cosas con calma y sobre todo saber que me estoy dirigiendo a, a todos vosotros, al público del canal, y la verdad que eso es una, es una sensación que, que me gusta. Y sobre todo, pues bueno, viendo también que, que vosotros, pues os está sirviendo de mucho esta sección, que os sentís escuchados, que, que por así decirlo, también me podéis conocer un poquito mejor, e incluso pues a nivel personal. Y bueno, pues es una cosa que, que me gusta hacer y que, y que veo que está teniendo muy buen resultado y bueno, pues por mi parte encantado. Y, y aunque es cierto que me tiro normalmente pues una hora y media, dos horas aquí sentado leyendo comentarios, seleccionando y tal, pues vamos, que, que lo hago encantado y que, y que esto va a seguir así adelante durante, durante muchísimo tiempo. Eh, bueno, esta semana ha sido Navidad, así que espero que, que estéis teniendo unos buenos días, eh, que estéis pues, bueno, disfrutando en compañía de la familia, por supuesto. Y vamos a dar un repaso a lo que ha sido esta última semana. En primer lugar decir que dos cosas de esta última semana. El lunes no hubo System Shock 2. Eh, falta de tiempo. Y, y el jueves no hubo directo de viciados podcast. Y ahí no fue falta de tiempo. Fue que no había gente suficiente para estar en el programa. Porque yo quería hacer la segunda parte. De ese especial recomendaciones navideñas que se hizo en Viciados Podcast hace 10 días, más o menos, hace dos martes. Y prácticamente toda la gente con la que yo quería contar eh, no podía, y los poquitos que sí podían, eh, podían a partir de las 9 de la noche. Entonces, de 8 a 9 habría estado yo pintando la mona en, en YouTube. Entonces, bueno, que no se pudo hacer ese directo, que bueno, que se presentó así la cosa. Este próximo martes, sí que es cierto que se sube a iVox pasado mañana. Eh, esa segunda parte del especial eh, navideño de viciados, ¿de acuerdo? Simplemente para los que seguís el podcast que, que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a empezar como siempre por el vídeo del sábado, ¿sabéis que siempre comento desde sábado hasta viernes? Con lo cual empezaremos con el vídeo no de ayer sábado, sino del anterior, que fue una memoria espectrumera, y terminaremos por el vídeo de antes de ayer viernes, ese tercer episodio de ICO. Así que bueno, vamos a empezar porque hay muchas cosas que comentar. Bueno, pues empezamos con ese vídeo del sábado, de hace. bueno, de ayer no, de ante, del sábado anterior, ¿vale? El sábado día 21, en el cual tuvimos una memoria espectrumera dedicada a la conversión del arcade R-Type para el Spectrum. Una conversión realmente increíble, ya visteis aquel vídeo. Recordad que siempre en esta sección os dejo arriba a la izquierda la bueno, la miniatura, y si le dais ahí, pues veis el vídeo, podéis acceder a él. Lo hago pues, porque veo que está teniendo también buen resultado, que a la gente le resulta útil, así que lo seguiré haciendo. Y bueno, pues un juego fantástico y ha habido algunas preguntillas, eh, muchas realmente, bueno, algunas relacionadas con la saga, otras no. Por ejemplo, eh, Arcade Bytes pregunta que, dice, mi shoot up favorito tuve la versión de Super Nintendo, eh, supongo que te refieres al Super R Type, porque también luego salió el R Type 3, que es un juego increíble, pero el Super R Type es un muy buen juego. Dice, y me enamoró, ¿no crees que ya es hora de una versión remozada de esta saga? Bueno, ¿sabes qué pasa, tío? Que yo creo que los shoot'em up son un género que ha perdido muchísima fuerza en la industria. Eh, fueron un género estrella a finales de los 80, principios de los 90... Pero ya te diría que incluso desde la generación de los 32 bits, ya en esa misma generación, ya se convirtieron en un producto para un público muy, muy concreto. De hecho, pues sabemos todos que, por ejemplo, el catálogo de, de shoot -em -ups de Sega Saturn o de Dreamcast es increíble, pero el 80% de esos shoot -em ups se quedaron en Japón. ¿Por qué? Pues porque son juegos dirigidos a un público muy especializado. No, es un, no son juegos que, ve, que funcionen bien a nivel comercial. Los shoot -em ups no funciona bien a nivel comercial. Entonces, pues esto las compañías lo saben. Y bueno, pues por ese motivo yo creo que no se han visto eh, tantos shoot em ups en los últimos 5 o 10 años. Como. como a lo mejor a los fans del género les podría gustar. Yo no es que sea un súper, 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 súper fan de los shoot em ups. Me gustan mucho, como otros tantos géneros de videojuegos. No es mi género favorito, ni mucho menos. Pero sí, bueno, son, me gusta. Y bueno, pues es un género también que. Que es muy especial, ¿no? Que a quien le gustan los juegos de naves, pues es un. es un género muy, muy especial. De lo más reciente de la saga R-Type, que supongo que ya lo conocerás, y bueno, lo lanzamos ya de paso como recomendación para la gente, pues el R-Type Final de la PlayStation 2 es un muy buen juego. Y bueno, pues simplemente para aquellos que os gusten los, los juegos de navecitas, ahí tenéis un recopilatorio histórico de un montón de naves que está muy bien. Eh... Roberto Herrera me pregunta. Dice, me pregunto si alguna vez he programado algo para, para el Spectrum, aunque sea copiar eh, líneas de estas de alguna revista tipo eh, Microhobby o algo así. Dice, dice, en mi caso, cuando hacía algo de Basic, que era el lenguaje de programación que utilizaba el, el Spectrum, el Basic, dice, mis padres justificaban de cara al público el coste de la compra del ordenador. Dice ya que en aquel entonces la informática se le daba mucha importancia, más que ahora. Pienso que por desconocimiento y por aquello de mira lo que ha hecho con la máquina. Eso típico, ¿no? De que un chavalín de 10-12 años copiaba de alguna revista o de algún libro. Eh, unas cuantas líneas de código, que era simplemente copiar, pero claro, luego cuando le dabas a, 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 en el espectro a run, te aparecía ahí lo que habías hecho a nivel gráfico a tal, y la gente se quedaba flipando, ¿no? Como si uno hubiese hecho algo. De todas maneras, muchos grandes programadores de la época empezaron precisamente así. O sea que tampoco era ninguna tontería. Dice... Y bueno, y sobre todo me quedo con lo de... Con lo de que se justificaba la compra de cara al público. Eh, la típica excusa de cuando uno tiene su primer ordenador, su primer PC. A mí, en el caso del Spectrum no, porque he comentado una vez que me lo regalaron eh, con cuatro añitos. Pero... Cuando se compró el primer PC aquí en casa, el primer ordenador, que fue allá por el año... Creo que fue finales del 95, ¿vale? O principios del 96. No... Sí, principios del 96, ¿vale? Eh, pues claro, la excusa, y, y yo hice un poco de fuerza en casa, como diciendo que, claro, que para los estudios y tal, porque yo en ese momento tenía, iba a cumplir 12 años, entonces el curso siguiente entraba en el instituto. Entonces, como para regalo, antes de entrar al instituto, un PC. Pero claro, yo ya tenía en mi cabeza lo que tenía, ¿no? Yo sabía que en el, en el PC había grandísimos juegos. En aquellos tiempos el PC era líder en cuanto a tecnología de, de la industria. Es decir, los juegos más punteros tecnológicamente salían en PC. Y, y bueno, pues era un... Ahora, ahora está retomando el PC un poco esa fuerza ¿eh? que tuvo hace 15 años. Pero en aquellos tiempos era imprescindible. Y luego ya al año siguiente, en el 97, ya tuve yo internet. Aquellos tiempos, ¿no? Los que tenías un modem de estos de 33.600 kilobaudios y, y aquellos tiempos en los cuales tenías que pagar internet por minutos de conexión, pagabas por minutos, ¿de acuerdo? En fin, bueno, grandes tiempos y, y me he acordado, ¿no? Al leer ese comentario que has hecho, Roberto, me he acordado de, de, esa, de esa misma cosa en mi caso con el PC. Bueno, eh, Daniel dice: Antes la vida no era tan frenética como ahora y no importaba meter la cinta en tu microordenador y ver cómo se iba cargando. Había también un chico que ha preguntado que si no se perdía la paciencia. Creo que era un chico que se llama Rot Spectrum, puede ser. Creo que ha sido él que ha preguntado que si no se perdía la paciencia al tener que estar esperando tantos minutos a que se cargara la cinta. Bueno, te digo una cosa: quizá uno de los motivos, uno de los motivos por los que a mí me gusta tener los juegos originales es precisamente porque cuando era pequeño eh, y cargaba juegos en el Spectrum la cinta, las cargas pues duraban 5 o 10 minutos de media, más o menos había juegos en los que cargabas cargabas un nivel, cargabas por niveles eran juegos de estos que se decían multicarga imaginamos un juego de 5 niveles cargabas el primero, lo jugabas entonces al pasártelo tenías que cargar el nivel 2 al pasártelo cargabas el nivel 3 pero si te mataban en el nivel 3, tenías que rebobinar la cinta y cargar otra vez desde el principio el nivel 1. ¿eh? O sea, imaginaos, ¿eh? ahí sí que te ponían las pilas para que no te dieran estacazos. Y a lo que me refiero es a que mmm, yo me acostumbré desde pequeñito, para mí era un ritual casi, que mientras el juego se estaba cargando, pues yo iba leyendo las instrucciones del juego y ya me iba imaginando pues de qué podía ir todo, ¿no? porque te contaban la historia, no sé qué, no sé cuánto. Y quizá... Esa es una de las cosas por las cuales me gusta tener los juegos originales, ¿no? Para, para mí es importante, de hecho, de esos juegos que veis ahí en las estanterías siempre, ¿eh? claro, alguno habéis preguntado también, me acuerdo ahora que habéis preguntado, yo más o menos tengo, yo tengo un poquito más de, de 2.000 juegos, ¿vale? La mayoría son de Spectrum que son 800 y luego ya el resto de plataformas pues unos 1300, 1400 juegos en total, ¿vale? Hay sistemas de la PlayStation 2 que tengo pues unos 150, luego pues de Mega Drive creo que tengo también algo más de 100, 105 o algo así, de Super Nintendo tengo 80, de Master System también tengo 70, 80, de la NES tengo unos 60, 70 juegos. En fin, de los sistemas clásicos pues tengo bastante cosa, ¿no? Luego, por ejemplo, pues ya hay consolas de las que tengo menos y me gustaría tener más, ¿no? Por ejemplo, pues de la Dreamcast tengo 40, de la Xbox original tengo unos 40, de PlayStation 1 también unos 40. En fin, son sistemas de los cuales me gustaría tener más y por eso precisamente sigo comprando poco a poco porque hay muchísimos juegos que no tengo y me gustaría tener. Pero bueno, dejando esto a un lado, a lo que voy es a que de todos esos juegos que yo tengo, a lo mejor un 1%, un 1% de los que veis que van en sus cajas, no tienen manual. Para mí es importante que el juego tenga el manual. Para mí es muy importante. Luego pues cada uno con su dinero, que haga lo que quiera. Pero yo cuando me compro un juego, ya que me tengo que gastar el dinero igualmente, si tengo que pagar 5 euros más por tal de que el juego esté completo con su manual de instrucciones, me gusta porque precisamente, aunque ya no haya que cargar nada, pero yo ya de costumbre cuando voy a jugar a un juego, me leo un poquito antes el manual. Miro el manual por encima, a ver qué cuentan, la historia y tal. Es una cosa que me gusta hacer. Y eso es un ritual que viene precisamente de los tiempos de carga en el espectro. Así que fijaos la cosa por dónde por donde ha salido. Y bueno, por último, brevemente, G Pérez me pregunta que si puedo hablar algún día un poquito de Johnny Jones. Dice, ¿qué me parece la idea? Dice, seguro que, la, que ya lo conoce. Bueno, Johnny Jones, el protagonista de una saga de Dynamic, de una trilogía de, de Dynamic, que tuvo tres juegos que son Babaliva, zoom y el más conocido de todos es. Abu Simbel Profanation. Que ese es un juego que tiene fama de tener una dificultad legendaria, aunque es mucho de memorización, ¿de acuerdo? Pero es un juego que tiene fama de, de ser uno de los más difíciles de todos los tiempos en el Spectrum. Bueno, pues sí, algún día puedo hablar, por supuesto, ¿no? Además, algún día es cierto que me gustaría dedicarle una memoria Spectrumera al, al Abu Simbel Profanation, ¿vale? Así que. Tomo nota. Bueno gente, pues ya llevamos aquí un ratillo con este vídeo del sábado Vamos a pasar al vídeo del domingo, a ese arcade de Go! Go! Mile Y también comentaré en este vídeo del domingo eh, lo que dijisteis en eh, precisamente en Slowbulus Responde la semana pasada Venga, vamos allá Bueno, gente, pues vamos allá con ese vídeo del domingo. Os dejo por aquí el enlace a esa partidilla al Google Go, Mile Smile. Quiero aclarar una cosa: <laughs> fue un incidente que ocurrió el otro día. Hubo una cosa que me dejé sin editar en el, en el vídeo ese. Bueno, es que se puso a ladrar el perro y entonces yo pues, me dije: Cállate ya, ¿qué pasa por ahí, no? En fin. Eh, entonces, YouTube tiene una, una herramienta de, de corte, ¿vale? Que se supone que tiene un punto de inicio y un punto de fin. Entonces, yo quería recortar solamente esos 10 o 15 segundos, hombre, más que nada. Aparte de porque no tiene nada que ver con la partida en sí, pues por si alguien ve el vídeo en el futuro, pues que diga, coño, a lo mejor imaginaos que ve la partida alguien que no conoce el canal. Dice, coño, esto, qué tío más poco profesional, más poco serio, ¿no? Que se deja eso ahí sin editar. En fin, bueno, que quería recortar esos 15 segundillos y, y resulta que, que, que no, que, que el punto de inicio en el que pones el vídeo, pues se ve que te, te lo quita directamente. Entonces, bueno, aún ya así solamente se ha perdido el primer nivel del juego, eh, tampoco es nada, nada importante. Y bueno, pues es un juego muy chulo además, ¿eh? Google Mail Smile. Y me hace aquí una pregunta Alpha Ludius. Y dice, oye, ¿qué tipo de emulador usas? Pues mira, para juegos de recreativa utilizo MAME, como, como es lógico. Utilizo MAME 32K. Y te voy a decir la versión en concreto. La versión en concreto, a ver si veo aquí el. Juegos. Sí. Mira, utilizo la versión en concreto. Mira, el, el, la versión se llama Mame32 Plus versión 0.117 0.117 MAME32 Plus, ¿de acuerdo? Este Mame sirve para, bueno, pues para grabar partidas, para bueno, jugar a, a juegos de recreativa por, por, por lo que queráis, ¿no? Esto por supuesto es todo emulado. Los arcades, ojalá, ¿no? Una de las cosas que tengo pendientes y que me gustaría algún día es tener una recreativa en casa. Eh, ya, no ya no tiene por qué ser necesariamente una recreativa para coleccionar placas recreativas. Simplemente ya me conformaría con lo que es el mueble, tenerle puesto los paneles de control para jugar y tal, y tener metido dentro un PC que el PC esté dedicado exclusivamente a emular. Es decir, en resumen, en lugar de jugar aquí en el emulador con el mando o con lo que sea, pues jugar emulando, pero joder, con una pantalla, con un mueble de recreativa, jugando de pie, con los joystick, los botones, todo eso, ¿vale? Incluso tener que meterle monedas de un euro para poder jugar, ¿eh? eso ya sería la hoste para hacerlo bien. ¿eh? Eh, pues eso, MAME 32 Plus versión 0117. De todas maneras, hay muchísimos MAME, muchísimas versiones que funcionan. De acuerdo, y bueno, pues de hecho, yo tengo aquí en el PC, tengo creo que son 25 gigas de, de ROMs. Es decir, yo tengo pues casi casi el ROM set completo de, de MAME, pues, pues eso, pues descargado de internet. En fin, bueno, ya sabéis que. Esas cosas se pueden encontrar en internet, ¿vale? Entonces, pues así lo tengo siempre a mano, por si algún día digo, hostia, voy a grabar algún arcade hoy. ¿Qué arcade podría grabar? Entonces empiezo a mirar la lista, este está bien, este no, este. Ya pues así lo, lo voy decidiendo, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a ir ahora con comentarios del vídeo de. Del vídeo de, de. De Slóbulus Responde. Que hay. Hay infinidad. Infinidad. De comentarios, yo sobre todo pues agradeceros muchísimo, agradeceros muchísimo eh, todos los comentarios que hacéis. Voy a hacer una cosa de hecho, puesto que, que, que hay, creo que hay muchísimos comentarios, eh, voy a pegar un corte, ponemos el vídeo de Slobulus Responde y vamos con él, porque es que si no, esto va a durar mucho, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Pues vamos allá con ese vídeo de Lóbulus Responde. Que prefiero hacerlo así porque si no es que esto es que hay muchísimos comentarios. Bueno, en primer lugar, y, y vaya por delante, muchísimas gracias absolutamente a todos, a todos, ¿eh? Eh, incluso a aquellos que sé que veis el vídeo y que no comentáis, que sé que también estáis ahí, ¿vale? Que eso que vaya por delante, muchísimas gracias, pues por por todos los comentarios, por todo el apoyo, por el seguimiento del canal. Sé que ya lo dije la semana pasada, sé que últimamente lo estoy diciendo, que estoy pesado en este tema, pero es que de verdad lo único que, que puede hacer uno es daros las gracias. Yo sé que vosotros muchos me las dais a mí por hacer vídeos y tal, pero bueno, que esto es mutuo, ¿vale? Esto es, esto es una interacción entre vosotros y yo, eh, y como dije el otro día, si esto funciona es porque yo sé que cuando meto el mensaje en la botella y la tiro al río, la recogéis. Si no, esto no funcionaría. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y voy a leer aquí algunos comentarios, pero es que había. Es que había infinidad. Es que podría haber sacado 50 comentarios del vídeo de la semana pasada, ¿vale? Mirad. Eh, bueno, el amigo de 777 Gem. Que este supongo que conocerá al señor Steve Bye. Dice, me hace una pregunta. Dice, de toda tu colección, ¿cuáles son los juegos que más aprecio o estima les tienes? Un abrazo. Te voy a responder, pero no a tu pregunta. Lo que te voy a decir es lo siguiente: es que me parece una pregunta muy interesante, pero es que me parece casi casi para dedicarle un vídeo. ¿Entiendes? Entonces, en lugar de responderte a la pregunta y desvelar ya el misterio, prometo en el futuro, no te digo ni la semana que viene, ni de aquí a un mes, ni dos, ni tres, pero a lo largo del tiempo, aunque sea de aquí a un año. Prometo que algún día haré un vídeo hablando de los juegos que más me gustan o que más aprecio tengo de mi colección. Trato hecho, pues venga, y muchísimas gracias por comentar, hombre. A ver, eh, vamos a ver, vamos a ver. Esta es una pregunta que quería abordar, ya se ha hecho en alguna otra ocasión. Cidillarey dice: Hey Slow! si bien tengo entendido eres de Jaén, pero me da la sensación de que tienes un acento catalán. Ja ja ja, saludos, bueno. Hay gente que comenta siempre, ¿no? Porque claro, yo digo que soy de Jaén, vivo en Jaén, y la gente dice, pero bueno, el acento, no sé qué. Bueno, os voy a explicar. Yo soy nacido y criado en Tarragona, en Cataluña, ¿de acuerdo? Eh, y entonces, pues, mi familia nos vinimos a vivir aquí cuando yo tenía 14 años. Eh, nos vinimos a vivir aquí a, a Jaén. Y entonces, pues claro, por ejemplo, yo con la gente de la calle... Cuando estamos aquí en casa, pues en mi familia, con mis padres o lo que sea, pues yo hablo con, con este acento, normalmente, ¿vale? Eh, mi acento natural es este, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo soy una persona también que se adapta mucho al registro de los demás. Y por ejemplo, pues en el tema de acento, pues yo cuando estaba pues en el instituto, la universidad y tal, yo normalmente siempre he hablado con el acento que tiene la gente de aquí. Es una cuestión de, de adaptación y de, y de tal, ¿vale? Y bueno, pues Jaén Tarragona, dos sitios muy distintos. Eh, yo se puede, puedo decir que he vivido en, en las dos caras de la moneda y. y la verdad que bueno, cada lugar tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Le tengo muchísimo cariño, tanto a Tarragona, porque es mi tierra, porque soy de allí, porque siempre lo seré. Y eso es, es innegable, y, y eso es una cosa de la cual pues estoy muy contento. O sea, estoy contento de, de ser catalán. Y os voy a decir una cosa, y esto sin meternos en camisas de once varas, pero. Mmm, con todos los, los temas de estas que, que hay a veces con Cataluña, que si sí, los catalanes y tal, eso sobre todo es culpa de, de políticos. Vosotros tenéis que pensar que en Cataluña, y es el caso de mi familia, muchísima gente emigró hace 30, 40 años allí a buscarse la vida, a trabajar, y el porcentaje de gente que hay en Tarragona, de gente andaluza, por ejemplo, y de otras provincias, es altísimo. Con lo cual... Me refiero a que no es tan generalizada la opinión dentro de Cataluña con el tema este de que si bueno que si España sí España no vale o sea por ejemplo yo he vivido siempre en Cataluña y en todo mi entorno mi familia mis amigos en el instituto en el colegio y tal gente totalmente normal yo he ido por ejemplo al colegio con con chicos catalanes de familias catalanas y a mí me hablaban en castellano quiero ponerlo como un ejemplo de, y yo a lo mejor a ellos la, les hablaba en catalán es decir que cuando eres pequeño no hay esa esa mala intención que a veces se pretende buscar en los medios de comunicación. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿vale? Este es un tema de todas maneras muy complicado, no procede de nada. Pero bueno, como esta sección precisamente está abierta a que podáis conocerme un poquito más, pues os quería comentar eso, que... Ahí hay muchísima gente. Yo soy de, de Tarragona, de un pueblo que se llama Vilaseca, ¿de acuerdo? De Vilaseca soy. Eh, un pueblo pues de 10.000 habitantes más o menos y... Es el pueblo de Portaventura, que a lo mejor os suena a Portaventura, el parque de atracciones, pues ese parque de atracciones lo hizo el ayuntamiento de mi pueblo, ese o parque de atracciones es de, de mi pueblo, de Villasec, ¿vale? Que está por allí pues, toda la zona de Salou, que es zona también conocida de turismo, y bueno, pues, que la verdad que, que muy, muy bien. Eh, y luego, pues aquí en Jaén, la gente súper gentil, súper abierta, gente muy sencilla, muy humilde. Gente muy trabajadora en la provincia de Jaén, provincia de la aceituna, provincia agrícola. Provincia agrícola y la gente agrícola, la gente del campo suele ser bastante sencilla y bastante humilde. Así que pues yo aquí puedo decir que me costó un poquito adaptarme, porque son dos lugares muy distintos, pero que la gente de Jaén es magnífica. Eso lo puedo decir bien alto. La gente de Andalucía es gente magnífica. Y la de Cataluña también. Pero lo que digo, que, que aquí la verdad que, que me he sentido siempre como en casa desde el primer día y, y que perfecto, ¿vale? O sea que es muy bien. Oye, por lo menos, yo creo que es una suerte. ¿eh? Haber vivido en dos sitios tan distintos y poder ver las cosas buenas de uno y de otro. La verdad que es una cosa que a mí por lo menos creo que me ha formado muchísimo como, como persona también. Bueno, vamos a ver. Me he extendido mucho con este comentario. ¿eh? <laughs> David Viqueter Enervator me dice, echo de menos algún comentario de profundidad sobre la saga Donkey Kong Country de Super Nintendo. Siempre te escribo y nunca me respondes. Pues te pido disculpas. Creía que te había respondido una vez por Facebook. Pero puedo estar equivocado, ¿vale? Porque no es la primera vez que leo tu nombre con este tema. O sea que a lo mejor es que yo mentalmente creía que te había respondido, pero no. Bueno, Donkey Kong Country, eh, por supuesto, una trilogía en Super Nintendo increíble. Mm, algún día, por supuesto, hablaré. Algún día tomo nota, ¿eh? tomo nota que sepas que, que lo tengo en cuenta, que algún día prometo hablar de la saga Donkey Kong Country de, de Super Nintendo, que es una saga, pues joder, plataformas en dos dimensiones al máximo nivel. Además el primer Donkey Kong Country cuando salió en su momento reventó, reventó la industria completamente, ¿eh? un juegazo increíble de Rare. Y bueno, pues prometido queda que algún día va a haber Donkey Kong Country en este canal, hombre, no te preocupes, te lo prometo, te lo prometo. Bueno. Damián Asencio me dice: Muy buenas, lo Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los juegos que aún no has conseguido de los que quieres? ¿Y cuáles son los que más te costaron de conseguir? Buena pregunta. Te voy a responder a lo primero, porque los demás costaron de conseguir en cuanto a dificultad de buscarlos, encontrarlos. Lo difícil de comprar juegos no solamente es pagar, que eso en un momento dado, si tienes el dinero, es lo más fácil. Lo difícil es buscarlos y encontrarlos, ¿vale? Bueno. ¿Qué juegos no tengo y me gustaría conseguir? Pues mira. Tengo yo aquí una lista, de hecho, hecha. <laughs> de prioridades absolutas, ¿vale? Mira, eh, en mi lista más alta de prioridades, que es que tengo un archivo de texto creado específicamente para eso. Pues mira. En el número uno... En el número uno, que es que los tengo ordenados y todo por preferencia, ¿vale? Como si fuese en Steam la lista está de deseados. Mira, en el número uno, el juego más deseado y que no tengo es Legend of Dragon de PlayStation 1. Un RPG super tardío de la consola. Un juego carísimo de encontrar y bueno, pues eh, un juego que, que algún día me gustaría conseguir. Xenogears también de PlayStation 1. Este tengo intención de comprarlo a lo largo de 2014. Es una propuesta personal. Eh, Astal de Sega Saturn, mmm, luego ...Boktai... de Game Boy Advance, un juego de Konami, un juego que jugaba un poco con el tema del día y la noche, con los vampiros, una cosa, una rareza. The Pinball of the Dead, pinball magnífico de Game Boy Advance. Eh, luego, ¿qué más tenemos por aquí? Gangstar Superheroes, también Game Boy Advance. Suelen ser juegos además de plataformas caras. Eh, yo la verdad que los juegos que tengo en lista de deseados son juegos que de media... Joder, de 50 euros igual no baja ninguno, ¿eh? Pero bueno, poquito a poco, eh, a ver si puedo ir comprando alguna cosilla que esté chula. Y ya está, bueno, pues en un boxing sorpresa, precisamente en esa sección, sabéis que van saliendo estas cosillas, ¿no? También de los que no son tan caros, tengo por ejemplo el Ghosts and Ghosts de Mega Drive. Porque de and Ghost tengo varias versiones. Tengo por ejemplo el Super Ghosts and Ghost de Super Nintendo. Pero la de Mega Drive es una versión que me gustaría tener. Y también uno de mis más deseados es Splatterhouse de TurboGraphics. Conversión del arcade de Namco y un juego que me gustaría conseguir algún día. Además yo soy muy fan de Splatterhouse, soy muy fan de esa saga y pues es un juego que algún día me gustaría conseguir. Bueno, vamos a ver. Eh, ah, vale, sí, aquí. Rot Spectrum era precisamente el chico que preguntaba por lo de los tiempos de carga. ¿eh? Pues nada, espero haberte, espero haberte respondido, hombre. Super refrito, me pregunta. Eslo, te sigo desde el verano, me he visto casi tus vídeos en estos meses. Muchísimas gracias, te lo digo de corazón, espero que, que estés disfrutando del canal. Eh, dice. Lo primero que hago cuando llegar del curro es conectarme corriendo para ver el vídeo. Mi novia está de hasta los mismos. Pues menos mal que no los tiene, porque si los tuviera, sí que es verdad que estaría la mujer, ¿eh? Pero nada, oye, que, que, que tú dile a tu novia que, que esto es para pasar un buen rato, ¿no? Que, que nos comprenda. Bueno, dice que es coña y tal. Dice una pregunta: En enero es Retro Mallorca 2014. ¿Vas a venir? Si es, así, si es así, dime cosas que me lo apunto en la agenda. Quiero hablar de este tema porque no eres la primera persona que pregunta sobre esto. Eh, Retro Mallorca, creo que es la última semana de enero. Creo que es el 25 de enero, el fin de semana ese de, del 25. Eh, estoy invitado por la organización, ¿vale? Me han invitado, me han... lo mismo que cuando fui en mayo al Mallorca Game. Por cierto, le mando un abrazo muy grande a David Caldés, que es el que siempre lleva estos temas y el que lo organiza todo y tal. Y me han ofrecido por pues, lo mismo, eh, que vaya allí, me ponen el hotel, o sea, me ponen todas las facilidades del mundo, pues para dar conferencias o lo que sea. Lo que pasa es que no voy a poder ir, ¿de acuerdo? Eh, por, hecho, por eso digo que le agradezco muchísimo a la organización de Retro Mallorca, que me han vuelto a invitar, me han vuelto a poner todo muy fácil. Pero no voy a poder ir porque estoy con el tema este que ya lo sabéis de, de la aceituna. Eh, entonces pues yo hasta mediados de febrero más o menos no voy a estar libre. Si hubiese sido un mes después pues podría haber ido. Pero siendo a finales de enero pues me va a resultar totalmente imposible y bueno no os preocupéis que habrá seguro que habrá oportunidad ¿eh? quedé encantadísimo con la gente de, de Mallorca de Baleares de verdad os mando un abrazo muy muy fuerte a, a todos los Baleares porque soy gente de, de de puta madre lo digo así de claro y así de rotundo soy gente genial conocí allí pues a suscriptores del canal eh, me acuerdo pues de Pedro que me regaló el Prince of Persia que además estudiaba también composición como como yo eh, Fran Garbanzo me acuerdo, por supuesto, de, de Waldo64, de el, el Gamer. ¿Quién más me saludó por allí? Juan José Get Glass, Me acuerdo que estuvo en la conferencia y me, y me saludó al final, me estrechó la mano. No habló conmigo, pero, pero me dio la mano. Y alguien más había por allí, pero ahora no ahora no recuerdo. Pero el caso es que, bueno, gente encantadora, por supuesto, todos los Baleares. Y, y la verdad que me sentí también como en casa. La verdad es que me, me sentí muy bien aquel fin de semana. y... Y guardo un recuerdo genial, o sea que cuando pueda, si se presenta la oportunidad, eh, que sepáis que voy a estar otra vez por ahí echando un fin de semana en, en las islas. Bueno, Pedro de Cruz me dice que si me gusta Queen y que si volveré a hacer recuerdos y juegos olvidados de las portátiles. Por supuesto, la saga, eh, o sea, la, la serie Recuerdos y Juegos Olvidados es una serie fija del canal. Eso va a haber muchas entregas, ¿vale? Y me gusta Queen, por supuestísimo. De hecho, tengo hasta una camiseta de, de Queen. ¿Cómo va esto de tiempo? A ver, ah Voy a ajustar la ventana. Ahí está. Vale, es para no conarme. Vale, todavía quedan aquí unos minutillos. Pero... Eh... Boticarios dice. Bueno, primero, primero. Odin Sarcasm, eh, que es una chica, parece ser. Dice. No sé qué. A ver. Me dice que. Re... A ver si reseño Markov the Ninja y Dust An Elysian Tail No te preocupes, que esos dos juegos están los tengo en mente para esos van a ir seguro a la sección indie ¿eh? tanto Marcos de Ninja como Dastan Elysian Tail esos seguro que van a ir a lo largo de este año en la sección indie y me dice que si debo conocer Camel y King Crimson hombre King Crimson eh grupo tremendísimo pero tremendísimo un grupo pues la verdad que magnífico y y bueno pues a mí me gusta muchísimo el, el rock y y bueno, pues son grupos de estos que marcan un antes y un después, ¿no? King Crimson son, bueno, de los dioses del rock progresivo. A ver. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Tijereta 99. Dice, estaba pensando en comprarme una flashcard para la Nintendo 64. ¿Sabes si va bien? En principio sí. Todo esto que venden de flashcards, que te viene la tarjeta, metida incluso dentro de un cartucho para que le metas tú la tarjeta SD. Todo eso funciona de la hostia. Además, algunas, las que valen un poquito más de dinero. Incluso te vienen ya con función para guardar partidas, para meter códigos. Te funcionan los juegos de cualquier región. Aunque tú juegues en una Nintendo 64 europea, te funcionan los juegos japoneses y los americanos. Es decir, que yo, si te vas a gastar la pasta, te digo, eso sí que te lo digo como consejo: cómprate algo que te valga para todo. Que te permita juegos de cualquier región y todo lo demás, ¿vale? O sea que sí, sí. Vamos a ver. Me pregunta, me hablará Karaguni un poquito aquí de. Bueno, de música, y me dice que cuál es mi disco favorito de Nirvana. Mi disco favorito de Nirvana es Nevermind. Es cierto que Inútero es un juego. O sea, un juego. Estoy yo aquí ya. Es un disco con más personalidad, creo yo. Eh, Nirvana, o sea, con Nevermind hizo un disco mucho más mainstream, lo que se suele llamar. Un disco mucho más comercial. Con Smells Like Teen Spirit, que es el tema sobre todo que. Que dio a conocer a Nirvana a nivel mundial Pero Inútero tiene mi canción favorita de Nirvana Que es Heart shaped Box Que seguro que la conoces, o sea que, que está muy muy bien Y bueno, pues eso Que a mí Nevermind en concreto sí me gusta más Pero que mi canción favorita está en el disco de Inútero Y ahora ya sí, voy con el comentario De Boticarios Dices Slow: Esto es Slobulous Responde Estaría bien si pudieras subirlos a iVox Igual que Viciados Apetece escucharlos cuando se pueda sin necesidad de YouTube. Solo es una idea. Gracias, fenómeno. Bueno, hay un problema con esto. Mira, Viciados Podcast es mío. 100%. Es decir, Viciados Podcast, en su momento, cuando empezó hace dos años, a mí se me ocurrió la idea. Yo, pues, fue el que se inventó el formato del programa y dije: Esto se hace poniendo música, se hacen estos cortes, estas secciones. Yo busqué a la gente. Eh, siempre pues a los colaboradores los he coordinado yo eh, cuando hay que hacer un programa una grabación y algunos de los que ven este canal seguro que han estado en algún programa invitados y saben que esto funciona así yo me pongo en contacto uno con uno con los invitados del programa elijo el tema busco a los colaboradores y digo oye a este que le gusta la super nintendo a este le aviso que no puede busco a otro pero que le guste la super nintendo en fin que lo coordino todo por así decirlo viciado podcast es mi proyecto grande en cuanto a la escena del podcast y de hecho es un podcast que funciona muy muy bien. Pero por eso mismo es un problema. Porque ese podcast tiene ahora mismo un público muy grande y muy fiel en iVoox. ¿De acuerdo? Tú piensas que todos los programas de Viciados están teniendo una media de 3.000 descargas como poco. Y el podcast siempre es uno de los dos o tres más escuchados de todos los podcasts que hay de videojuegos. Que hay podcasts muy conocidos de videojuegos. Pues Viciados siempre está en la parte más alta. Este verano estuvo, me parece, dos meses seguidos en el número uno. En fin, que es un podcast que funciona muy bien. Entonces yo ahora no puedo llegar ahí a esa cuenta de viciados podcast y ponerme yo ahí a soltar el rollo, porque eh, pues hay gente que escucha los podcasts y que no conoce esto de YouTube. ¿Me entiendes? Entonces no, no, aunque, aunque sea mía la cuenta, aunque sea completamente mía, pero no procede, no, no encaja de ninguna manera. Entonces lo que se me ha ocurrido, pero no lo sé si esto lo voy a hacer o no, pero esto no es ninguna promesa, ¿eh? esto simplemente es que voy a estudiar la posibilidad. De hacer una cuenta, yo creo que tengo una cuenta también que se llama Slowbulus. Entonces en esa cuenta podría subirlos. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, pero que nadie se emocione, con todo el tema este de la música. Pero tengo que estudiar si esto se puede hacer o no. Sería subir un programa semanal de media hora, por ejemplo, hablando de música. ¿Vale? Y hacerlo como en la radio, poner, pues si el programa dura media hora, poner cuatro o cinco temas musicales, ponerlos íntegros, por eso digo que tengo que estudiar a ver si en iBox se puede hacer eso o no. Y en caso de que se pueda, pues eh, decir, bueno, pues esta canción es del grupo tal, no sé cuál, es su tema más conocido, del disco no sé cuántos. Y entonces poneros las, las canciones también, ¿vale? Eso podría estar podría estar chulo, creo yo, podría estar muy bien. Y, y ya digo que estudiaré la posibilidad a ver si se puede hacer en iBox porque a lo mejor al... Al ser derechos musicales, pues a lo mejor no se puede. En YouTube seguro que no se puede. Pero quizá en iVoox sí que se podría en un momento dado hacer esto. Y bueno, pues una cosita humilde, de media hora a la semana. Y entonces, ya, una vez creado eso, pues sí que se podría también subir esto de Lóbulus Responde. Porque ya sí que sería algo dedicado a fans de vos, del canal, de Slóbulus, ¿vale? Me lo voy a pensar. <laughs> me lo pensaré, ¿de acuerdo? No prometo nada, pero, pero sí que te digo que me lo. me lo pensaré. Así que bueno chavales, pues nada, vamos a hacer una cosa, vamos a pegar un corte. Y ahora y así vamos con el vídeo en este caso del martes, de acuerdo? Vídeo del martes porque el lunes no tuvimos este en 2 Vamos ya. Muy bien granujillas. Pues bueno, el martes tuvimos ese vídeo dedicado al análisis de to The Moon Os dejo aquí como siempre la, la miniatura para quien quiera verlo y no lo haya visto todavía. En un juego indie magnífico. Hay una Bueno, ese día subí antes, a las 7 de la tarde más o menos, a las 6 o algo así, 6-7. Subí un, un vídeo de felicitación navideña que pff, hay un montonazo increíble de comentarios. No, no, he podido, no he podido responderos. Los he leído todos. Muchísimas gracias de verdad. Eh, quiero comentar también... Que esta última semana he recibido algo así como 70-80 mensajes privados en, en Facebook, en el Facebook de, del Rincón de Slobulos. No he podido responderos a todos, pero lo voy a hacer, ¿vale? Eh, le he respondido a más de la mitad de la gente ya. Eh, le he, os he respondido ahí un poquito. Pues unos eran de felicitación navideña, otros eran pues preguntando cosillas, pero sobre todo, pues, felicitación. Y porque a raíz del vídeo de la semana pasada, en el que conté esto de que mmm, alguna gente, pues me cuenta sus cosas a nivel personal, eh, que lo dije como que ese es el, lo que a mí me, me motiva tantísimo a producir un montón de material y mucho más que produciría si tuviera tiempo, de eso que no os quepa ninguna duda, pues he recibido muchos mensajes de gente contándome cosas de, de su vida personal y, y mensajes que realmente a uno le, le llegan muchísimo. Y eh, yo, pues, os estoy muy agradecido. No puedo dar nombres porque, si doy nombres, entonces la gente va a pensar, va a decir, ah, es que a este le pasa algo. No, no es que pase nada, pero gente que, que muestra un cariño muy grande. Y bueno, pues, sencillamente deciros lo que ya os dije: que. que que aquí estamos para pasarlo bien, que aquí estamos para, para hacernos compañía, que yo estoy aquí para divertirme con vosotros y que estáis en vuestra puñetera casa. O sea, que, es que esta es vuestra casa. Es decir, cualquier cosa que afecte a este canal os afecta a vosotros, porque es que esta, para mí, es como si fuera también vuestra casa, ¿vale? Yo, por supuesto, aquí de lo que me encargo es de dos cosas. Cosa número uno, subir vídeos. Cosa número dos, que en el momento que haya comentarios de mal rollo, metiendo cizaña, eh, metiendo... Eso, ¿no? Metiendo polémica, de malas maneras, lo que se conoce como troleo. Ahí estoy yo para, para pegar el corte. O sea, eso que le quede bien claro a todo el mundo. Eso quiero decirlo, ya que ha salido el tema, que quede bien claro. Esta es la casa de todos los que estáis aquí. De todos los que estáis aquí. De los que comentáis y de los que no comentáis. Porque sé que hay mucha gente. Y había un mensaje en Facebook que me ha gustado mucho esta semana. Porque sé que hay gente que hace eso. Que hay gente que, le, que, que tiene el PC cerquita de la cama, entonces se pone la pantalla orientada hacia la cama, y entonces de noche, cuando se acuestan, pues se ponen los vídeos del día y ya pues se quedan ahí viendo los vídeos que ha habido ese día y, y bueno, pues ahí descansan un rato tranquilamente, ahora que encima hace frío, metidos en la cama viendo los vídeos, ¿no? Entonces, vuelvo a, do, a lo que iba. Aquí estáis todos en vuestra puñetera casa, lo vuelvo a decir así. Se puede comentar lo que se quiera. Podéis decir, el lóbulo, pues a mí este juego que has sacado no me gusta tanto porque yo era más fan de la versión de no sé qué, no sé cuánto. Todo ese tipo de comentarios a mí me encanta leerlos porque encima lo que dais a conocer son más versiones de juegos y tal. O gente que dice, como el chico este David, Vikenervator, que hablaba de lo del Donkey Kong Country. Y me dice, oye tío, que no has hablado nunca de Donkey Kong Country y tal. Todas esas cosas están más que bienvenidas. Ahora bien. Yo en el momento que veo un comentario que ya veo que va con mala leche hacia mí o hacia el canal, que viene de malas maneras, que viene como haciéndose el gracioso, que tal y cual, porque yo a la gente la tengo fichada. Hay gente que a lo mejor no comenta en este canal, pero comentan otros canales, o, o yo los conozco desde hace tiempo, entonces comentan de mal rollo y ya te están lanzando la puntilla y tal y cual. Esas cosas aquí no se toleran. Eso lo quiero dejar bien claro. Esto tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Pero para todo el mundo que quiera pasárselo bien. No para gente que, vanga, que vaya a venir aquí en plan cenizo a meter mal rollo. Aquí en este canal el mal rollo no se permite. Yo no permito el mal rollo en este canal. No lo permito. A quien no le guste, pues oye, que esto es tan fácil como que hay millones de canales en YouTube. ¿eh? Es decir, que aquí los únicos requisitos que hay para formar parte de esta comunidad, porque esto ya es una comunidad, es pasárselo bien con los videojuegos y comentar lo que queráis respetando y sin dar la al lata. ¿Vale? Entonces, bueno, eso que quede, que quede claro. Pero bueno, eso ya lo sabéis porque además casi nunca hay comentarios en el plan mal rollo, con lo cual ahí estoy yo para, para controlar un poquillo eso. ¿Y esto en, qué, esto en relación a qué venía? Bueno, sí, en relación a lo de los comentarios de Facebook y tal. Vale, los mensajes de Facebook. Perfecto. Retomo ya el hilo. Eh, pregunta de la felicitación navideña... Que está en el vídeo de felicitación navideña. Dice Jackie Becker que con qué programa de vídeo grabas. Bueno, cuando es en el PC con Fraps. Es un programa que funciona muy bien, eh, que graba muy bien con mucha calidad porque prácticamente no tiene compresión de vídeo. Es casi, casi formato directo, formato real sin compresión. El problema que tiene que necesitas un muy buen PC para tirar adelante porque si no los juegos se te van a ralentizar cuando estés grabando con Fraps. ¿vale? Eh, necesitas un muy buen procesador, disco duro, si sí, puede ser un disco duro sólido. Que grave la velocidad de escritura sea, sea alta, ¿vale? Eso. Eh, y en referencia ya al juego To the Moon, eh, Fraguas, Fraguas, dice: ¿Dónde se puede conseguir en español? ¿O dónde se puede conseguir el parche en español? ¿O la traducción? No sé qué nos sé cuento. Bueno, Rucario2312 muy amablemente responde: Dice: Si compras el juego en la página oficial, en la página oficial, dice: Sí que está traducido. Y si es por Steam, en los foros oficiales está la forma de pasarlo a castellano. Así que tomad nota. Todos los que estabais interesados en este juego, pero pensabais que el tema del inglés era una limitación, ¿de acuerdo? Juan Luis Milán Bonete, que le mando un abrazo, hombre, que Juan Luis Milán es un super fiel aquí del canal, que el tío lleva, yo no sé cuánto tiempo lleva aquí. Este muchacho además lo saludé el año pasado en Rotro Madrid, un tío muy majo. Y me dice, por cierto, dicen que querían hacer segunda parte u otro capítulo de To The Moon. Por ahí había escrito algo Charlie, CJ que, que decía que se tenía pensado sacar un DLC para estas navidades, pero que al final no se ha llegado a tiempo y tal. Hay alguna forma de conseguirlo por ahí, pero bueno, que es un, que no ha salido todavía el DLC, ¿vale? Y sí, es eso. Eh, eso tengo yo entendido también, ¿vale, Juan? Que mmm, está en mente sacar más contenido relacionado con este tu Moon. Ya no sé si una segunda parte, de un DLC, pero que va a salir algo más, ¿de acuerdo? Va a salir algo más con Tu Moon y me, me parece una noticia excelente. Y aquí también un comentario de Marco Gutiérrez. Eh, este comentario de todas maneras era del vídeo de Dom... El lóbulo Responde, pero en Facebook. Este comentario lo hizo Marco en Facebook. Me decía que si se podía tratar en Viciados Podcast o aquí en YouTube el tema de los emuladores. La experiencia que da el sistema real. Jugar en eso, en el sistema verdadero, ¿qué experiencia da? Hombre, a nivel de, de sensaciones, de ritual, de lo que yo te he comentado antes, de como lo decía, de leer las instrucciones y eso, pues la verdad que hace muchísima ilusión. Tú te sientas tranquilamente aquí en el, en el sillón, te pones aquí tú encima de la mesa, te pones tú, o bueno allí, yo en el caso de los juegos antiguos los juego allí, no sé si, creo que si sale en, en el plano, la televisión de tubo, la de Capcom, pues tú te pones ahí tranquilamente con el sillón, te pones ahí tu Mega Drive, tu, tu Super Nintendo, tu Dreamcast, tu Gamecube, tu Xbox... La original, te pones lo que sea, cualquier sistema retro, una amiga, el Spectrum, te lo pones ahí y, claro, te lo pasa genial. Es una sensación, una experiencia tremenda. Pero que si no se puede, pues no pasa nada. ¿eh? Todos estos sistemas clásicos están perfectamente emulados a día de hoy. Entonces, tú, pues, si no tienes las máquinas, pues por lo menos mmm, pues puedes emularlo. Otra opción, otra opción, que es un intermedio, ni una cosa ni otra. Es precisamente en referencia a lo que preguntaban antes de las flashcards, venden cartuchos, que son cartuchos como si fuesen de verdad, con la carcasa y todo, y que dentro en lugar de llevar la placa del juego llevan una placa con la cual puedes eh, jugar a cualquier juego mediante las ROMs. Tú te descargas la ROM de Super Nintendo y en vez de emularlas en el, en el PC, las metes en una tarjeta SD. Esa tarjetita la introduces en el cartucho que te has comprado, que esos cartuchos suelen valer unos 100 euros. Esos cartuchos se llaman normalmente EverDrive. EverDrive. Pero hay más compañías que también los hacen, ¿vale? Entonces tú metes todas las ROMs ahí y entonces tú ya en tu Super Nintendo, en tu Nintendo 64, en tu Mega Drive. Metes el cartucho y ya te aparece una lista con todas las ROMs y juegas a los juegos en la Mega Drive o en la, en la consola original, con el mando original. No tienes por qué comprarte todos los juegos. Eso es una gran opción. Si no puedes comprarte todos los juegos que te gusten, pues te gastas de una vez el dinero, lo que te valga, el cartucho es el flashcard, y ya pues a, a jugar en la consola hasta el fin de los días. Además, puedes jugar a juegos traducidos. Imagínate que dices, hostia. Me gustaría jugar a RPGs de Super Nintendo, pero están todos en japonés, o muchos de ellos están en japonés. Bueno, pues tú te compras un cartucho de estos, un flashcard, te descargas la ROM traducida al inglés o al español, que hay juegos que también tienen traducción al español, y automáticamente te la metes en la Super Nintendo y a jugar en tu Super Nintendo a RPGs de la época traducidos totalmente. Es decir que son cosas que son buenas opciones de acuerdo eso ya cada cual que haga con lo que digo siempre ¿eh? cada cual con su dinero hace lo que lo que le apetece y bueno pues esa es una opción también muy muy interesante de acuerdo señores y señoritas vamos con el vídeo de American Idol hey guys what's up bueno hoy no cuela porque de todas maneras es que no tengo barba, ¿vale? Esto es que. <laughs> ya como me afeité el otro día, ¿eh? pues ya no, ya no cuela. Pero bueno, es una sección American Lobulus que, que yo me lo paso muy bien haciéndola. Me río muchísimo y, y luego, pues bueno, veo que a vosotros también os gusta bastante. Eh... Aquí, bueno, hay varias preguntas: unas relacionadas con el propio vídeo, personaje, otras relacionadas con, con otras cosas. Quiero sacar, por ejemplo, un comentario de mmm, Heiki 360, que dice que, bueno, me escribe en inglés un poco por hacer la coña también, y me pregunta, que es una pregunta muy interesante, acerca del Super Game Boy. Me dice que en el vídeo yo dije, eh, al traducir y tal, que el Super Game Boy tiene funciones mejoradas con, con algunos juegos de Game Boy, con respecto a que si, si los juegas en la Game Boy original. Esto es, esto es así, mira. Bueno, este es el Super Game Boy, el, el europeo, que es este. El Super Game Boy lo que te permite, lo que te permite, es una serie de cosas adicionales. Por ejemplo, algunas de esas mejoras. Te permite jugar a los juegos con paleta de color. ¿De acuerdo? Eh, no son muchos colores, pero bueno, se ven con cierto colorillo. Y es una cosa que está muy chula, porque bueno, los juegos de Game Boy sabemos todos que eran en, en monocromo, ¿no? Otra cosa que permite el Super Game Boy es que eh, ciertos juegos, no conozco la lista completa, pero sé que hay unos cuantos. Eh, por ejemplo Kirby's Dream Land 2, sé que es uno de ellos seguro, te permitía jugar a que, cuando lo jugabas con el Super Game Boy, te permitía utilizar los efectos de sonido de la Super Nintendo. Es decir, es como que tomaba prestado el hardware de la Super Nintendo para el tema del sonido. Entonces, claro, si tú jugabas en una Game Boy y luego jugabas en una Super Nintendo, sonaba mucho mejor Kirby's Dream Land 2 en una Super Nintendo que en una Game Boy. Luego también algunos juegos eh, que ahora mismo no recuerdo. No sé si Killer Instinct puede que fuera uno de ellos. Creo que sí, pero había algunos más. Bueno, si lo jugabas, si jugabas a Super. Eh, en el Super Game Boy, a Killer Instinct. En, el, en la Super Nintendo, si tenías dos mandos conectados, podías jugar a dobles. A la versión de Game Boy, que si tú juegas en la Game Boy a Killer Instinct, solamente te aparece la opción para un jugador. Al meter Killer Instinct en el Super Game Boy y jugarlo en la Super Nintendo con dos mandos conectados, te aparecía una opción de dos jugadores y podía jugar a dobles. Y había más juegos que permitían esto, ¿vale? Son cosas curiosas y que están muy bien. Y luego una cosa que hay que comentar es que este Super Game Boy tuvo una revisión en Japón. El Super Game Boy 2, que aquí a Europa no llegó nunca. Y sobre todo ese, juego, ese, ese Super Game Boy 2 salió para permitir utilizar el cable Link con Pokémon. Sobre todo salió para eso. Y se aprovechó para corregir una pequeña cosilla: es una curiosidad, pero hay que comentarla. Que el Super Game Boy hace que los juegos de Game Boy corran un 2% más rápido que en la Game Boy original. Es prácticamente inapreciable. Es inapreciable, prácticamente. Pero hay un desfase de un 2%. Es decir, en un Super Game Boy los juegos van un 2% más rápido. Tanto los gráficos como el sonido van un 2% acelerados con respecto a si lo juegas en la Game Boy. Porque como se utilizaba el procesador de la Super Nintendo. Bueno, esto es una operación matemática. Bueno, en eso no nos vamos a meter porque es un tema técnico bastante complejo. Pero que sepáis que van un pelín más rápido los juegos de Game Boy en el Super Game Boy. Entonces ya en el Super Game Boy 2 se corrigió esto. Y ya los juegos sí que van a velocidad totalmente real, ¿vale? Bueno, eso simplemente como curiosidad. Tune 83 me dice, mi primera consola y prácticamente la única fue la Game Gear, me ha hecho mucha ilusión verla. Y me pregunta, ¿cabría la posibilidad de meter cosas de Game Gear? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y de hecho había gente que preguntaba sobre la Game Gear y tal y cual, bueno, yo la Game Gear he ido jugando, lo que pasa es que no ha salido ningún análisis, porque es que hay muchas consolas de las que nunca salen análisis o... En fin. Pero que, por supuesto, yo, yo por así decirlo, tengo las herramientas, tengo el material, tengo un montón de sistemas y de juegos para ir sacando. A veces me apetece más coger una cosa, a veces me apetece más coger otra. Hay algunos juegos de Game Gear de los, de Game Gear de los cuales quiero hacer, de hecho, sala de análisis, que es una sección que, bueno, hay que tomárselo con mucha paciencia para hacerla, pero que, que a ver si este año 2014, joder, lo tengo como propósito para 2014 hacer mucho sala de análisis, ¿eh? lo tengo como propósito. Eh, ya iba PSX, dice, ¿Tiene más vídeos como este de American Slowbulus? Sí, lo que pasa es que igual no te salen relacionados, no lo sé. Mira, te voy a dejar por aquí abajo un enlace y ahí te sale la lista de reproducción de American Slow, ¿vale? De todas maneras, si, si le pinches a mi nombre, aquí debajo del vídeo donde pone Slowbulus, el nombre, en color azul, pinchas. Entras al perfil del canal, como si fuese a la portada del canal, y ahí te salen todos los últimos vídeos, salen los vídeos, los seis vídeos más recientes, y debajo salen las listas de reproducción del canal, las más destacadas. Pues una de ellas, no sé si es la cuarta, creo que es, es la de American Slowbulus, entonces desde ahí puedes ver los vídeos tranquilamente, ¿vale? Eh... Vamos a ver. Bueno, aquí hay gente que dice, espero que la grabación no haya sufrido ningún daño la game guía. No, no os preocupéis, eso estaba, estaba trucado. Hice, hice el gesto, pero, pero no pegué fuerte. ¿eh? Fue un toquecito de nada. Y por último, en este vídeo también, una pregunta que quería sacar. Itzar MZDZ. Dice, Slow, ¿alguna vez tienes pensado hacer un gameplay de algún juego de la saga Zelda? Dice, sé que has hecho análisis de los dos títulos de DS, pero creo que la saga tiene mucho que, explocar, que explotar. Te respondo a esta pregunta porque ahora me haces otra. Te respondo primero a esta. Sí, sí, sí. Algún gameplay. Bueno, gameplay o quizá incluso análisis. Pero bueno, tú me preguntas por gameplay. Yo hace mucho tiempo estoy con la rutina... Pero claro, ¿cuándo lo hago? ¿Y, y en qué sección lo hago? Estoy con la rutina de, de pasarme el Zelda Link to the Past. De hacer la serie completa de Zelda Link to the Past de Super Nintendo. Sé que habría, habrá ahora mismo muchísima gente diciendo que, que por favor que sí. Pero claro, eh, es que claro, a ver en qué sección lo meto, ¿no? Porque los lunes, que se supone que es cuando más encaja esto, los lunes tenemos System Shock 2, que le queda bastante, le queda por lo menos la mitad al juego. Cuando se acabe va Chrono Trigger, que sabéis que empieza Chrono Trigger, la serie empieza el primer eh, lunes de febrero, es decir, queda ya poco más de un mes para que empiece Chrono Trigger. Y después de Chrono Trigger está prometido el castillo invertido de Castlevania Symphony of the Night. Y eso también pues durará tres o cuatro meses por lo menos, porque además el castillo invertido de Castlevania Symphony of the Night es bastante más difícil que el castillo normal, con lo cual. hice la to de Past, ¿cuándo? Porque además es un juego muy largo. Si lo meto en un viernes. me tiro tres meses con los viernes ocupados y no puede ser. No lo sé, tío. La verdad es que no lo sé. Por eso digo, si yo, tuviese, si yo tuviese tiempo, si yo tuviese. Si yo realmente no tuviese que trabajar en mi vida, si yo realmente algún día eh, me tocase la lotería, o ibais a tener aquí, vamos, ibais a tener aquí programación de videojuegos hasta en la sopa, como si fuera un canal de televisión dedicado a videojuegos. ¿eh? Bueno, y luego me preguntas otra cosa: eh, que si en el otro canal, en el de generación actual. Si cabe la posibilidad en un día del motor de ver un gameplay de F0X, por supuesto. Y de hecho ya lo tenía en mente. Pero no sabía si meterlo en un día del motor o en un día Nintendo. No sabía muy bien dónde meterlo, ¿vale? Por cierto, ahora que ha salido el tema, para los que... Bueno, ¿sabéis que tengo otro... A ver, ¿esto aquí qué pasa? A ver, a ver. Ajustar la ventaja. Me pongo aquí porque es que me tapa la cámara. <laughs> Así. Eh... Que sabéis que tengo otro canal de videojuegos que se llama Generación Actual, que allí subo cosas actuales y todo eso. Pero quiero comentaros que ese canal ahora mismo también tiene secciones que pueden ser del interés de algunos de los que estáis por aquí. Os voy a dejar de hecho el enlace aquí para que os paséis por aquel canal, por si os queréis suscribir, por si os interesa. Porque en ese canal ahora mismo, por ejemplo, los martes a las 2 de la tarde es el día Sega. Por ejemplo, la semana esta, esta semana, en el día Sega... Hice el análisis de la saga Echo de Dolphin. Me refiero, que es un contenido que también podría haber ido en este canal. El miércoles es el día Nintendo. Luego los jueves es el día del motor. Que es cada semana un juego de motor distinto. El jueves por la tarde generación First Person Shooters. Los viernes hay un partido de NBA. Todos los viernes un partido de NBA. Todos los sábados un partido al FIFA 14. También hay sala de análisis de juegos actuales. Hay batalla de personajes de personajes actuales. Eh, tenemos el sábado a las 12 de la noche, la medianoche del sábado al domingo, tengo una sección que se llama Terror de sábado noche, que ahora mismo me estoy pasando un juego de terror indie que se llama Outlast, que es un juego acojonante. Me refiero que hay un montón de contenido. Luego hay una sección los lunes, todos los lunes a las 5 y media de la tarde, todo esto por supuesto, hora española, eh, si sois de otro, de otro país de Latinoamérica, pues tenéis que hacer la, la conversión horaria. Todos los lunes a las 5 y media de la tarde hay una sección que se llama Generación 128 Bits, que es la generación de PlayStation 2, GameCube, y cada día, cada lunes, es una partida a un juego distinto de esa generación. Me refiero a que ahora mismo hay mucho contenido en ese canal que también puede ser del interés de los que estáis por aquí. ¿vale? Y por supuesto, pues para estar a la, a la, en la actualidad, ¿no? A la última, en el mundillo de los videojuegos, porque el programa semanal del domingo, pues se da un repaso a los lanzamientos de esa semana y también a las noticias del mundillo de la semana, así que bueno, pues quizás pueda interesar. Y qué más tenemos por aquí. Bueno, básicamente eso es lo que había en el vídeo este de, de American Lóbulus. Había muchísimos comentarios, pero bueno, simplemente seleccionado los más interesantes, así que bueno, vamos ya eh, como el jueves nuevo viciados podcast, vamos ya con el último vídeo de la semana, ese tercer episodio de Ico, y ya cerramos también el vídeo. Okay. Bueno, pues vamos ya con ese último vídeo que vamos a sacar aquí en esta sección de Domingos con el Lóbulus, ese tercer episodio de la serie de Ico, como siempre, el enlace por ahí arriba. Bueno, eh, no hay muchas preguntas esta semana relacionadas con, el, con el, lo que es el juego en sí. Eh, la única pregunta que había en el vídeo es de Claudito Rafa Garance, que es un seguidor de los dos canales, tanto de este como del otro, de generación actual, hice me pregunta dice creo que este este chico creo es de, que es de Uruguay o sea que le mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos vea de Uruguay y me pregunta que si soy de jugar Guitar Hero y que si he jugado a la saga Crash bueno a la saga Crash Crash Bandicoot por supuesto también jugué y es un juego que me gustaba mucho al Crash Team Racing al CTR que era un juego muy divertido de estos tipo un clon de Mario Kart y luego referente a Guitar Hero mmm, yo no he sido nunca mucho de Guitar Hero ¿Por qué? Bueno, pues porque si tengo que tocar algo, pues lo toco en la guitarra de verdad, ¿me entendéis? Eh, lo que sí me estoy planteando comprar, no podría subirlo a YouTube seguramente, pues porque esto hay derechos musicales de por medio y te pueden fulminar de golpe un canal, pero lo que sí me estoy planteando comprar es Rock Smith. Que sabéis que eh, es un adaptador que se conecta por USB, y es igual que Guitar Hero, con la diferencia de que mediante un cable jack conectas tu guitarra eléctrica de verdad al juego. Y ahí sí que es verdad que ya estás tocando eh, en la propia guitarra, ¿de acuerdo? Eso sí que es cierto que quizá me lo compre el Rock Smith. Y bueno, pues eso, que, que no, no soy mucho de Guitar Hero por lo que te comento. Prefiero, si tengo un rato libre, prefiero tocar de verdad antes que tocar en, en Guitar Hero, ¿vale? Bueno, eh, aquí ya es que no hay ningún comentario más referente a... Esto del tema musical es un poco lo que os comento, ¿no? Retomo el tema ya para cerrar el vídeo. Por extenderme un poco más, porque antes he ido quizás demasiado rápido. Esto que os comentaba que decíais de si puedo subir esta sección de Lóbulus Responde a iBox. Eh, pero claro, con la cuenta de Viciados Podcast no voy a subir esto. Es que el chico que me había comentado este tema lo decía porque en su opinión era más cómodo escuchar esto en MP3 sin tener que ver el vídeo. La verdad es que es una sección bueno, lo que pasa es que bueno, luego sí que hay cosas que las enseño en vídeo, por ejemplo, he enseñado el Super Game Boy en vídeo, entonces, esta sección lo suyo es en, en vídeo. Pero bueno, que si por lo que sea se crease esa. Esa cuenta que os he dicho, pues podría ser una buena opción, ¿no? Lo de. Lo de iVoox. Un programa musical de media hora a la semana, podría estar bien, ¿no? Os pues digo, venga, pues esta semana. Empezamos con un tema de Nirvana, precisamente, el tema que dio a conocer Nirvana a nivel mundial, de su disco Nevermind, año 91, Smell Life Teen Spirit y tal igual. Y luego pues hablaros de tema musical. Al terminar la canción, un breve análisis mío de dos minutos de por qué ese tema me resulta interesante, a nivel musical qué tal es, qué me parece, eh, qué armonías utiliza, para gente que sepa tocar la guitarra, qué dificultad técnica puede tener interpretar ese tema. En fin, yo sé que esto que estoy diciendo ahora a los guitarristas y a los que gusta la música me va a parecer una idea cojonuda, pero voy a estudiar a ver si eso se puede hacer realmente o no. Yo no sé si yo puedo coger canciones completas, porque además es que serían completas como si fuesen la radio, ¿vale? Como si fuesen la radio, canciones completas de grupos musicales y directamente ahí viva la pepa, ¿no? Subirlo ahí a subirlo ahí a a iVox. No sé, no sé, no sé. Si no se pudiera, como último recurso, también podría dejar los enlaces en la página web. Habilitar una sección en la página web y poner ahí el link a algún servidor, a cualquier servidor. A... Bueno, yo de hecho con la página web también tengo espacio de almacenamiento, creo que tengo 2 gigas. Como serían MP3 de media hora, eso igual ocupa 25 o 30 megas. Bueno, ya, ya me lo pensaré, ¿vale? Ya me lo pensaré a ver cómo, cómo lo hago pero que podría estar chulo, ¿no? Un programa ahí musical dedicado sobre todo a rock, aunque a mí la verdad es que me gustan muchísimos estilos musicales. Esto ya tendría que pensar yo cómo lo hago, ¿vale? A mí es que con la música me pasa un poco como con los videojuegos, que soy muy muy variado. No solamente me gusta el rock. A mí lo que más me gusta es el rock clásico. Ya lo dije, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Yes. Que por cierto, había una pregunta de Ed Verde que me preguntaba por Steve Howe. Me gusta muchísimo Steve Howe como guitarrista. Eh, dire Straits, The Police, bueno, todo eso, ¿no? Pero luego también me gusta el rock más duro. Iron Maiden, ACDC, eh, grupos incluso de metal. Eh, bueno, el propio Iron Maiden, Metallica, la primera etapa de Metallica, los primeros tres discos de Metallica. Eh, Halloween, un montón de grupos. Y luego, mmm, pues por ejemplo, el, el, el jazz, la música jazz me gusta muchísimo. Me gusta el blues, me gustan muchos guitarristas de blues y por supuesto pues, la música clásica. La música clásica, muchísimos compositores, eh, sobre todo los del romanticismo son con los que yo más me identifico. Eh, tanto compositores orquestales como puedan ser Beethoven, como más instrumentales. Gente como Chopin, Debussy, eh, Ravel. El propio Beethoven también tiene sonatas para piano. En fin, que el tema musical es a lo que yo me he dedicado siempre. Son mis estudios. Mis estudios son estudios musicales. Entonces, es... de ahí sí que es verdad que puedo. Porque de videojuegos, en mi opinión, yo no he estudiado videojuegos, pero bueno, que, que realmente, pues del tema musical sí puedo hablar muchísimo. Puedo comentar cosas a nivel técnico, a nivel teórico. ¿eh? En fin, podría estar chulo. Podría estar muy bien, ¿vale? Bueno, me lo pensaré, lo estudiaré, a ver también a vosotros qué os parece la idea. Eh, a mí en un momento dado me da igual que esto lo escuchen diez personas. Yo si hay 10 personas a las cuales le haga ilusión y yo tengo tiempo, pues, pues yo creo que sí. Además sería fácil de hacer, porque si el programa dura media hora, pero vamos a decir que son, Imaginaos cuatro o cinco canciones de cuatro minutos, hablar yo en el micrófono es simplemente cuatro o cinco puntos en los que voy a hablar dos minutos, eh, con lo cual, no sé, no sé. Me lo pensaré, ¿eh? me lo pensaré a ver cómo, cómo lo hago. Eh, incluso en caso de que lo hiciera, pues eso, a ver, a ver de qué manera lo puedo. A ver si en iBox puedo subirlo y si no, pues en otro sitio. ¿vale? Bueno, ya me lo estudiaré a lo largo de, de estas próximas semanas a ver qué se puede hacer. Creo que es una idea chula. Y ya si eso se hiciese aprovechando, pues entonces, como esa cuenta ya sí se llamaría Slobulus en iBox, como eso ya sí tendría el nombre de este canal, pues entonces sí que es cierto que me puedo permitir la licencia de subir ahí estas secciones de Slobulus responde, ¿vale? En MP3, por si alguien, yo qué sé, joder, prefiere llevárselo por ahí a correr, ¿eh? Si os vais por ahí a correr, a hacer deporte y os queréis llevar esto metido, o en el coche, que hay gente que de camino al trabajo, pues escucha todas estas cosas, pues lo haríamos de esa manera, ¿vale? Bueno, oye, que vaya muy bien la semana, ¿vale? Que dentro de un rato nos vemos con, con Domingos, con Slobulus, con un juego de la NES, traigo un jueguecito de la NES que está muy bien, una conversión de un arcade de Taito. Y nada, pues ya a lo largo de la semana nos vamos viendo en distintos vídeos y a pasarlo bien como siempre, ¿vale? Un abrazo y sobre todo gracias también, como dije ya la semana pasada, como he dicho a lo largo de este vídeo, pues gracias siempre por estar ahí. Espero que, bueno, esta sección os guste, que os relajéis. Yo la verdad que estoy muy a gusto hablando aquí ante la cámara para todos vosotros y seguimos viéndonos a lo largo de la semana en estos vídeos, en los de este canal y en Generación Actual. Venga, un abrazo, gente, un abrazo muy grande.